Gracias a una invitación de Pablo Obando de Pirayú Excursiones, llegamos hasta Reconquista para relevar los pesqueros de la zona. Amigos del Facto de Televisión, hemos llegado hasta Reconquista, invitado por Pirayú Excursiones. Pablito, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a salir al río a hacer pesca de dorados. Dorado, exclusivamente. Por ahí le vamos a hacer un tirito al surubí. Pero estamos teniendo un día bastante nublado, así que nos ayuda mucho. Lo ideal sería que salga el sol. Pero bueno, Guito, vamos en busca de los dorados, que es lo que está viendo en esta época. Está viendo en esta época y, digamos, estamos en arranque de temporada. Así que vamos a hacer un poco de golpe con carnada, de garete, de un poco de bay, como para mostrar un poco en general cómo está la zona. Muchas posibilidades las que tiene Reconquista y, por supuesto, este tramo del río Paraná. Nos tocó un río bastante bajo. El agua, dentro de todo, está bastante clara. Se puede utilizar artificiales. Es el comienzo de la temporada. Exacto, el comienzo de la temporada. De todos modos, tuvimos agua clara bastante todo lo que sea 2020-2023. Y ahora estos días bajó un poquito y, bueno, se ensució un poquito. Pero también ayer hubo mucho viento, entonces eso también hace que todavía el agua esté un poquito más movida. Claro, pero claro. El agua, en general, el agua da perfectamente para hacer cualquier tipo de técnica. Tipo de técnica. Lo invitamos a que venga a compartir la pesca deportiva acá en Reconquista junto con nosotros. Esto es Pirayú Excursiones con Pablito Obando. Los muchachos, todos los guías que tiene Pablo son realmente muy buenos profesionales. Lanchas cómodas, seguras, con motor eléctrico. Todo completito, a pescar. Como tiene que ser. A pescar. Vamos. Primeras horas de la mañana, vamos a arrancar con Pirayú Excursiones. Vamos a ver qué nos depara la pesca aquí en el norte de la provincia de Santa Fe, Reconquista. Pablito Obando, Huguito Jardino, quienes habla Ariel Robledo. Una aventura más. Vamos a ver qué sorpresa nos da el río. Vamos. Contanos un poquito la característica que tiene este lugar acá. Ariel, buen día. Bueno, estamos aguas arriba, Puerto Reconquista, sobre el riacho Correntoso, digamos. Es un brazo que ingresa desde el Paraná hacia nuestro Puerto Reconquista. Así que, bueno, vamos a arrancar haciendo un poco de pesca al golpe, con señuelo, con carnada. Capaz que vamos a arrancar con carnada porque está todavía nublado y el agua está un poquito sucia, pero vamos a arrancar toda esta costa de barrancas y palerío haciendo un poco de golpe, así, vale. Así le mostramos los lindos dorados que tiene Reconquista. Excelente, dijo. Bueno, arrancamos. Bueno, amigos, estamos en Reconquista, Santa Fe. Mucho frío, una jornada muy fría nos tocó hoy. El pronóstico decía que iba a haber sol, no hubo nada de sol. Y bueno, estuvimos probando en los palos contra la costa. Lamentablemente no se nos dio el pique. Seguramente por el frío y por la bajante del río de las últimas horas. Creemos nosotros que se ha desplazado un poco para el medio, para la zona de Beriles. Así que bueno, vamos a comenzar a garetear acá. Estamos encarnando con estas mochitas espectaculares. Mi líder tiene dos plomitos de unos 10 gramos cada uno aproximadamente para que trabajen. Y vamos a probar la caña, la Mustang, la Vantage Evoque de 10-20 libras. Es una caña que tiene dos tramos, muy práctica para los viajes. Es ideal porque dos tramos nos permite hacer un transporte sin ningún problema. No soy muy amante de las cañas de dos tramos. Uno siempre tiene por ahí el resquemor de que se pueden llegar a quebrar o algo, pero bueno, hoy la tecnología hace que las paredes en estas uniones que tienen las cañas de dos tramos sean muy buenas y son muy prácticas para la pesca. Y como reel, bueno, este Marín, el Titán BG, el Pro, un reel que hace bastante tiempo que lo venimos probando, que importa y distribuye las colonias y distribuciones, y que me ha dado linda satisfacción haciendo trolling y ahora, bueno, vamos a pescar con carnada. Así que bueno, vamos a ver si la suerte nos acompaña. Día frío, nublado, falta el sol, pero por ahí seguramente
el brillo lo vamos a encontrar en el río con algún dorado, ¿eh? Le tengo fe a esta mochita, me dijo Pablito que le ponga morena, porque también podemos llegar a prender algún cachorro de surubí. Pero bueno, vamos a ver si la suerte nos acompaña. Podemos mostrar algunos de los lindos pescaditos que tiene Reconquista en la provincia de Santa Fe. Una mañana dura, fría, pero la esperanza nunca se pierde, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos. Bueno, Polillo. Hola, Dilito. Excelente. ¿Qué dijo el abuelo Hugo? Ese palito es pescador, Pablillo, me dice. Y hay unos cuantos, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Le tiré y ahí está, mira. Ahí lindo, ¿eh? ¡Upa! Bueno, sí, señor. Bueno, ahí está tirando Hugo también. Hay unos palos acá en el medio del Paraná. Qué lindo doradito para arrancar la mañana, una mañana nublada, fría. Fría. Y hasta el momento una llovinita cayó. Pero bueno, están acá los... Lo buscamos adentro primero, Pablo, pero dijimos sí. No había movimiento y lo empezamos a buscar en estos palerios acá afuera. Buscando los palos acá en el Paraná. Y bueno. Están muy lindos estos palos. Bueno, es el lugar de Ariel donde el dorado siempre se apuesta ahí en el palo para esperar la carnada. Qué lindo. Así que tenemos muchísimos palos y costa para buscarlo. Para correr y buscarlo. Qué lindo, ¿eh? Bueno, hermoso. Para arrancar la mañana, empezar a calentar motores. Excelente, excelente, Pablito. Bueno. Acá, Huguito, mirá. Ahí también otro. Palo. Muchos lugares lindos, como decía Pablo. Tomó con una voracidad, con una... Cayó la carnada y se vio el borbollón, una fuerza. Mira qué hermoso. Ahí estaría. Qué belleza, ¿eh? Bien clavado. Lindo, ¿eh? Estamos arrancando la temporada, Pablito. Arrancando la temporada de dorado. Sí, el golpe, haciendo el golpe con señuelo, con carnada, el carete. Pero bueno, ahora estamos en la modalidad de golpe con carnada. Y acá está frío. Falta un poco de sol para que estos animalitos se activen, así que. Exacto. Pero bueno. Vamos a hacer una foto, ¿no? Dale. Arrancando la temporada de dorado. Acá en Reconquista, con Pirayú Excursiones. Muy bueno. Primer pique de la mañana. Para calentar muñeca. La mañana fría, nublada. Vamos al agua. Dale. Vamos al agua con el dorado medianito. Está recuperándose. Lleno, muy lleno se ve que estaba. Bueno. Se va, bueno, amigo. Eso. Excelente, viejo, excelente, ¿eh? Bueno. Primer pique de la mañana. Arrancamos bien, ¿eh? Reconquista. Primer pique de la mañana, Lilito. Así. Frío. Se chorrean los moscos. Dale. Pero bueno, es el día que nos tocó, así que vamos a seguir compartiendo una charla y seguir tirando al golpe con carnada. Excelente. Y bueno, después mostraremos otro estilo de pesca. Buenísimo. Continuamos relevando los pesqueros de Reconquista con la esperanza de encontrar sus buenos dorados. Quedó. ¡Qué lindo dorado! ¡Qué hermoso dorado! ¡Hermoso dorado, viejo! ¿Eh? ¡Vamos, Arielito! ¡Vamos, Arielito! ¡Hermoso dorado! ¡Hermoso dorado! Tenemos acá... ¡Qué lindo salto que dio! Mira. ¡Ahí está! ¡Doradazo, eh! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, querido! ¡Excelente! ¡Qué dorado hermoso! ¡Vámonos! Bueno... Y me dijo, ¿eh? Bueno. Con la tararira chiquita, dice, deja esta, que dice que con esta voy a sacar uno grande, dice. Ahí está. Muy lindo dorado, careteando. Decíamos que estuvimos buscándolo entre los palos, pero vos sabés que no estaba el pescado en los palos. Está más metido en el medio, se ve que el frío y la bastante hizo que se vengan un poco para acá. A ver, que está por arriba de esta. Ahí está, ahí va. ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué belleza de pescado! Regalame, bueno, otro salto, va, por Dios. Qué lindo bicho. Nos regaló unos saltos espectaculares. Me voy para acá adelante. Permiso, permiso. Bueno, probando esta caña, la Mustang de dos tramos, la Vantage Evoque.
de dos tramos. No soy de pescar con caña de dos tramos, pero... Bueno, eléctrico, Ariel. Ahí está, Pero bueno, acá estamos probando este... ¡Ua! ¡Qué hermoso pescado, che! ¡Qué buen pescado! ¡Ua! Mirá qué hermoso bicho que tenemos acá. Dios nos dio unos saltos espectaculares. ¡Vamos, Arielito! Reconquista siempre. Nos da la chance de un buen pescado. Ahí va el saltito. ¡Qué belleza! Sacate un doradito, Ariel. ¡Qué lindo! Reconquista, provincia de Santa Fe. ¡Pablito Bando! Tremendo, ¿eh? Amigo, tremendo. Tremendo pescado. Qué buen pescado. Qué lindo, qué belleza. Qué lindo dorado, por favor. Miren lo que es. No, no, pero aparte el pique. Bien firme. Qué hermosura, ¿eh? Estoy con el multi bastante fino. Bueno, ¿eh? Qué buen dorado. Tiene Reconquista. Y en este caso. ¡Oh! ¡Qué hermoso pescado! ¡Qué color, che! ¡Tremendo! Una belleza. Oh. Bueno, estamos calentándolo con cuidado. Vamos a dejarlo que se agote. Mira la potencia. Locura, tenemos toda la tarde, Ariel, así que tranquilo. Sí, no, ni hablar. Estamos pescando sobre unos beriles hermosos. Pablito le tenía mucha fe. Dijo, en este lugar tenemos que sacar algún buen pescado. Y ahí está. Le tenía fe. Qué lindo. Qué linda pelea, Ariel. Espectacular disfrutarlo con estos equipos. Miren cómo está la caña. Muy bien, Una caña musta. De dos tramos, como decíamos. De bay. 10-20 libras. Una buena acción. Y en la punta. Pero mirá qué pedazo de bicho, Un doradazo, Ariel. Vamos. Qué excelente. Tiro. Día nublado, frío, Mire cómo estamos con las camperas. En parte no. Pero mirá el color de este pescado, loco. Impresionante. Tremendo. Mirá lo que es. Mira, tranquilo. Está todavía. Es que con el peso mismo que tiene y la pala que tiene para hacer fuerza, te imaginás que... Y mirá la cola que tiene. Tremendo, qué hermoso pescado, viste. Impecable, mirá. No, la fuerza que tiene este pescado. Impecable. Tremendo. Ahí estamos. Así, tu Pablillo. Venga, amigo, vamos arriba. Amiga, porque seguro que una hembra. Mirá qué cola, mirá. A ver si la cintura me deja, Ariel. Mirá lo que es este bicho. Pablito, mirá lo que es este bicho. Tremendo. Qué hermosa chancha, por favor. Increíble. Grande, Ariel. Bien. Y me dijo, dejale esa taranira chiquita, dice que con esa voy a sacar. Mirá qué color que tiene este animal. Miren lo que es. Una bestia. Largale la cola, mirá. Mirá lo que es la cola, es un timón. Es un timón. Pasa las dos cifras, amigo. Sí, qué hermoso. Dorado. Bien holgada las dos cifras. Vengan a Reconquista, miren lo que es, Le dimos todo el día hoy, la tarde que nos sorprendió con este pique. Bueno, la paciencia, en estos lugares, en los beriles, decíamos por ahí, en los beriles, estuvimos buscando muchos lugares con palos así en la costa, pero se ve que el bicho se trasladó con el frío y la bajante, se trasladó un poco al medio del río. Y bueno, y acá están estos monstruos que tenemos en nuestro Paraná. Paraná medio que nunca falla. Reconquista, provincia de Santa Fe. Mirá, Pablito. Vamos, Pablito. Mirá lo que es. Mirá lo que es esta bestia. Dale, todo tuyo. A ver.
qué hermosura. Qué pescado, hermano. Mira lo que es. Oh, 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 qué hermoso dorado. Dorada, seguro. Mira lo que es. Bueno, amigos, miren lo que es esta belleza del Paraná Medio, Reconquista, provincia de Santa Fe, Pirayú, excursiones. Qué bestia que tenemos acá, qué bestia. Miren lo que es. ¡Oh, papá! Vale. No me dio tiempo a nada. Impresionante. Qué alegría encontrarnos con estos pescados. Una belleza, ¿eh? Hay que cuidar nuestros ríos. Reconquista, provincia de Santa Fe, un lugar maravilloso. Vengan, con los chicos de Pirayú Excursiones, Pablito Bando, todo el equipo. Bueno, fenomenal, ¿eh? Es un momento clave. Reconquista ahora tiene aeropuerto, tiene la posibilidad de venirse en avión de cualquier parte del país y del mundo. Vengan a disfrutar de la pesca. Reconquista, provincia de Santa Fe, un espectáculo. Pirayú Excursiones, gracias. ¿Qué atardecer, Huguito? Un atardecer soñado. Mira la cantidad de sabalito que hay. Después de un día. Después de un día de muchísimo. Mojarras. Sí, Pablito. Vimos cazar algunos doraditos acá. Una mojarrita. Excelente. Un tirito, un mojarrito para la carnada. Vamos a ver si tenemos la fortuna de prender algún bichito. Ya cae la tarde. Precioso. Un atardecer realmente maravilloso después de un día nublado, ¿eh? Un día que nos acompañaron las nubes prácticamente toda la jornada. Y bueno, ahí está, ¿eh? Los últimos rayos del sol. Buenísimo.